siempre Calu genera polémica, ¿no? Sí. Y ahora atenta contra las redes sociales. Atenta entre comillas, digo, ¿no? Porque está bueno, hizo un descargo hablando de lo que pasa, ¿no? Y dice, hoy todo en día todo se limita al me gusta, ¿viste? Es como una especie de reclamo. Todo queda limitado a un me gusta y como que la aceptación está puesta en eso. Y dice que en el último tiempo se guardó muchos comentarios. Ajá. Muchas cosas que ella quería expresar no las pudo expresar en las redes sociales porque es totalmente atacada constantemente, sobre todo después de la denuncia que hizo contra Juan D'Artés. Vamos a leer un poquito esto que publicó Calu. Dice, me gusta crear y expresarme libremente. Hace rato que me privo de postear cosas que no quiero exponer porque no quiero exponer mis ideas y sentimientos a la valoración automática y despersonalizada de un me gusta. Hoy todo reclama un me gusta. Todo se vuelve complaciente, incluso el arte. Quiero que mi red social sea libre de me gustas. Yo busco la conversación con el otro. Tratemos de aproximarnos, hablemos, intercambiemos, los leo y escucho. Disculpen las molestias ocasionadas en Instagram, pero estoy siendo y absorbiéndolo todo con conciencia. Lo que quiere decir también Calu es que dejemos de ser violentos, ¿no? En las redes sociales, que no tengamos tanta impunidad de agredir todo el tiempo. Porque las redes sociales, como a veces lo decimos con Guille, se volvió una cloaca, ¿no? Sí. Constante. Y es más que nada eso, agredir. Un conjunto de haters, de odiadores, ¿no? Sí. Gente que está ahí. Más que ser un lugar de debate y conversación, que estaría buenísimo, porque creo que las redes sociales apuntan a eso, termina siendo la cloaca de la que siempre terminamos hablando. Bueno, una confesión de Calu que sorprendió, ¿no? Porque ella siempre fue una de las influencers más conocidas, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial. Y bueno, Calu, que ha sido muy criticada por millones de cosas, bueno, ahora sale a hablar de este tema y es muy interesante para reflexionar. Bien, Jimé, la vamos a seguir entonces. Por supuesto, la seguimos. Gracias.